Muy buenas, chavales. Aquí Barico. Bienvenido a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Es una guía de los mazos top competitivos. Y bueno, por fin, ya ha llegado. Un nuevo golem. Aquí lo tenéis. Es el golem que más esperanza me da desde que hace un montón. Porque el golem últimamente se ha visto muy mal. No me salía ningún golem bien. Lo intentaba, lo seguía intentando. El golem del 5.0 tuvo un pase. Pero no encajaba bien contra todo. Y este golem, la verdad, me ha sorprendido muy gratamente y creo que es muy viable, ¿vale? Tampoco es el mejor mazo del juego, evidentemente, pero es un mazo que se puede jugar. Tenéis encima, Golem, lleva un minero, que es el toque así de calidad. El mazo lo he hecho yo literalmente, o sea, he ido probando. Si os dais cuenta, además, incluso en historias de partida se ve como lo he probado sin recolectar con bolitas, he hecho mil pruebas hasta que me ha quedado así y es la que mejor me ha ido con mucha diferencia. Así que eso es lo que voy a traer. Os traigo 6 partidas, voy a enseñar partidas contra Trío, contra otro Goblin, contra P.E.K.K.A., contra Love Bait, contra Gigante, contra Montapuerco Ciclo, o sea, contra todo. Para que básicamente veáis cómo se juega contra todo. Evidentemente, contra P.E.K.K.A. va mal. Eso es un hecho. Aunque os voy a enseñar cómo juega contra él también, pero no, ¿eh? Así que, bueno, empezamos ya sin más dilación con partida contra Trío, Jason, del clan HK Only. Bueno, nuestro compañero Jason venía con un Trío, yo no lo sabía, evidentemente, y bueno. Aquí, como siempre, si tenemos recolector en mano, está bien. Problema que te suelen castigar. Si te pueden castigar sin mucho problema. Fijaros aquí. Él va a sacar un ariete, ¿vale? Es un castigo que seguro que va a dar a la torre. Entonces, yo tiro el mago eléctrico. Siempre tengo la intención de mitigar daño. Ya os decía yo en el antiguo Golem que mitigar daño era muy importante. Pues en este caso, es que es casi inevitable. No es que mitigues. Y ahora, ¿cuál es la gracia del minero con respecto a otro Golem? Este minero lo podemos usar para, digamos que aprovechar las cartas que tenemos. Porque normalmente en un mazo de golem, tú defiendes con un mago eléctrico antes del portador del Elixir. Y el mago eléctrico no hace nada, simplemente defiendes y ya está. En cambio, fijaros aquí el valor que le hemos dado al mago eléctrico. ¿Por qué? Porque hemos podido contraatacar con una bruja y un minero. Ese minero es muy importante para tres cosas. Esa es una de las tres. La otra será, evidentemente, denegar sus recolectores. En este caso no lo tenemos, pero eso sería un dato muy importante para el minero. Y la otra es, cuando muere el golem, tanquear todas las tropas que vayan detrás de ese golem con el minero. Que vosotros sabéis que cuando el golem muere, tarjetea a la tropa que hay justo detrás, por ejemplo, a un megabirro. Pues si habéis tirado justo un minero, ya eso no ocurrirá. Y eso será un cambio. Bueno, aquí se me cola la bandida, la verdad es que fastidia bastante porque podía haber sobrevivido ese mago eléctrico. Y recibo como 700 de daño más de lo que debería. Pero fijaros que no es un drama, ¿vale? Sin más, pongo golem con bruja, que es lo que tenemos que conseguir llegar a tener siempre, que es lo complicado, entre comillas, de conseguir juntar. Y una vez que lo tenemos, fijaros cómo se come la torre. Y bueno, tira Trío junto para defender, porque es su única esperanza. Pero nosotros aquí llevamos el counter del Trío, básicamente. Así que con una bola de fuego zap liquidamos el Trío. Y fijaros lo que os decía, el golem va a morir, pero yo planto un minero para que tanquee las tropas que hay detrás. Y ya con golem minero, él ni siquiera se defiende porque sabe que no puedo hacer nada. Y partida muy sencilla para nosotros. Y si te das cuenta, me castigó muy duramente al principio. Pero tiene un ataque muy demoledor, la verdad. La bola de fuego zap bastante mejor que llevar rayo tronco, bastante mejor en el meta actual. Muy importante llevar zap también para los, ¿cómo se llama esto? Las brujas, así que está muy bien. Bueno, siguiente partida es contra The iPad Pro Gamer, que si no me equivoco es esta, sí. Este chaval además, fijaros, es el top 87 del mundo, no era malillo, ¿vale? Tiene sus 817.000 cartas jugadas en gran desafío, lo cual se ha gastado una buena cantidad de gemas. Y bueno, contra P.E.K.K.A. Sabemos que es un matchup malo. Sinceramente creo que he perdido, o sea, de las tres que he perdido en el desafío este, me he hecho un 1-2. He perdido dos. Una cayéndome del todo, otra que me caí, perdí, y otra contra P.E.K.K.A. Y básicamente el P.E.K.K.A. es lo más difícil. No hay más remedio. Siempre va a ser más complicado. Bueno, cuando tengamos una mano tan mala como la que teníamos, la mejor opción suele ser empezar con bruja atrás. A no ser que no vayamos a un meta en el que hay mucho verdugo, que entonces sí que no empezás con bruja. Pero una vez que no hay tanto verdugo, está bien, bien pensado empezar con bruja. Bueno, aquí nos tira un rayo únicamente al mago eléctrico, lo cual no le da mucho valor. Y sé que tengo cierta ventaja de elixir, aunque sí que él tenga ahí un baby dragon, todo lo que tú quieras. Yo aprovecho el mega pirro con un minero para contraatacar. Tira lanzadardo, perfecto. Yo tiro bola de fuego, porque el lanzadardo es muy fastidioso. Y al final le hago más daño que él a mí. Y tenemos. Él tiene un poco más de elixir que yo, pero tampoco mucho. Bueno, aquí él con el ariete, evidentemente va a llegar. Porque el ariete es ariete. Y vale, la cosa salió mal. Nos ha tirado prácticamente la torre y nosotros no tenemos casi nada de elixir. ¿Cómo plantear la partida? Poner recolector y vender esa torre. Si defendía esa torre, no merecía la pena dejarla a 700 de vida porque al final me la va a tirar con un ariete cuando yo tire el golem.
Sabéis que cuando ponen el golem te tiran ariete y no te da tiempo a defenderlo, básicamente. Si te tiran ariete con cualquier cosa. Así que no merecía la pena defender esa torre. Pongo un rebote en otro lado, vale, me tira rayo, sin problema. Ahora sé que no tiene rayo. ¿Qué voy a hacer con eso? Acumular tropas detrás del golem, básicamente. Ahora, es el momento de poner golem. Porque no, básicamente no podemos esperar por dos, porque entonces simplemente va a defenderse con bogado más arriba y ya está. Pon un P.E.K.K.A. Aquí la verdad es que yo no las tenía todas conmigo, no os voy a engañar. Porque digo, vale, tiene P.E.K.K.A. Pero como sé que no tiene rayo ahora, yo puedo acumular las tropas detrás del golem sin problema. Que es lo que me va a dar a mí la opción de ganarle a ese P.E.K.K.A. Bueno. Aquí tiro el megapero para acabar con el P.E.K.K.A. y el minero para matar a ese lanzadardo. Muy importante muchas veces con el minero matar a las unidades que están en vanguardia. Porque ese lanzadardo se habría cargado luego sin mucho problema a ese megapero también. Habría hecho un trabajazo y realmente gracias a lo que hemos hecho, pues no he hecho nada, básicamente. Ese zap es relativamente bueno y aún así la partida va mal, ¿vale? Seamos sinceros. Y bueno, yo suelto un golem ahí en el puente porque sé que no da tiempo si no. Y vale, lo que hago es ignorar completamente al ariete, lo que decía antes. El ariete va a llegar igualmente, así que ¿para qué vaya a defenderlo? No merece la pena, una vez que ya está fuera, está fuera. Y ahora sí, acompaña al golem. Si te das cuenta, él tiene P.E.K.K.A. pero no le da tiempo a... O sea, no iba a defender el P.E.K.K.A. a la torre. Así que tira un rayo, pero tampoco defiende la torre. Y al final, poniendo yo esa bruja, fijaros la presión que tiene ahora mismo a él. Tira un Baby Dragon que presupongo que quería matar a la bruja, pero ni siquiera tarjetea bien, así que al final la bruja hace algo de daño, el golem también. Y sobre todo saca una buena cantidad de elixir, creo yo. En el sentido de, bueno, o sea, el trader saco de decir que yo había gastado mucho y al final no me saca tanto. Aquí me hace un ataque un poco a la desesperada, que no le sale nada bien porque no golpea, si te das cuenta, ni una sola vez. Lo cual me sale perfecto porque yo he puesto un Robustor, que es lo que de donde saqué el elixir que dije antes. Así que pongo un golem atrás y ya está. Ahora sé que me va a presionar, está clarísimo. Así que me toca defender con lo que se puede. Lo que se puede básicamente, meter un minero y meter un mago eléctrico. Y fijaros, en el último segundo llega el mago eléctrico. Aún así, aunque no hubiese llegado, tampoco me ha retirado la torre. Pero fijaros, es mitigar daño siempre. Intentar que recibamos el mínimo daño posible porque el push de luego probablemente no lo pueda parar. Y fijaros, él tiene el P.E.K.K.A, que es el counter natural del golem. Pero es que lo que va detrás del golem no lo puede parar. Directamente no puede. Yo ahí aprovechado para tirar una bola de fuego directamente y un minero. Fijaros, el minero tanqueando a todo lo que hay detrás. Eso es lo que hablaba. Todas las tropas que hay detrás de ese golem... Ha muerto el golem, pero como sigue el minero tanqueando, van a llegar todas esas tropas y esto ya va a ser partida porque no tiene forma humana de pararlo. Es mucho counter, es complicado jugar contra eso. Se va a perder normalmente, pero se puede ganar. Es más complicado cuando llevan P.E.K.K.A contra el colector. Que ahí sí que... porque no puedes sacarle ventaja a elixir realmente. Entonces eso es un problema. Bueno, aquí vienen tres partidas seguidas, que las tres me caí. Esta me caí al principio, esta me caí a la mitad, volví y pude ganar. Y esta me caí a la mitad, volví, pero no volví y no pude ganar. Ya he tenido una de internet guay, ¿vale? Y la siguiente partida va a ser contra Pop. Pop era un buen amigo que llevaba un mazo parecido al que subí hace unos días de Nensensei, ¿vale? De gigante beatdown, básicamente. Y bueno, vamos a ver cómo plantear contra gigante. De paso, voy a refrescarme, lo voy diciendo a la garganta, porque si no... Aquí no hay quien hable durante 30 minutos sin callarse, sin beber algo. Coca-Cola, si es posible. Vale. De nuevo, tenemos una muy mala mano, así que empezamos con bruja atrás. Suele ser lo más eficiente. Él empieza con unos duendecillos, su propia bruja, ¿vale? Todo bien. Así que yo cambio el plan a poner, en vez de un megapirro que voy a poner, un minero, un mago eléctrico. Él me tira el veneno, bien más o menos para mí. No sé muy bien qué hacer, seamos sinceros. Pero bueno, al él ponerme tropas, ya se me ocurre qué hacer. Y pongo un megapirro. Con el megapirro y el zap, voy a liquidar todo eso que hay ahí. Y bueno, vale, sin problema. Y ya he rotado el recolector y aún sacando ventaja elixir y todo. Porque ese veneno que tiró ahí en medio no fue especialmente bueno. Porque mis tropas aún así hicieron daño a las suyas. Así que perdí un poco de elixir con eso. Y nada, pongo el recolector. Y ahora él no tiene para detenerme el recolector. Tiene el minero, pero no quiere tirarlo directamente. Tira gigante en el puente. Yo literalmente pongo la bruja que se come a los gigantes. Y él va por el recolector. Yo le tiro el mago eléctrico. Si te das cuenta, me centro en defender el minero, no en defender la torre. A mí me da igual comerme 700 de daño en la torre, pero mi recolector tiene que estar vivo, ¿vale? Me he comido 1000 de daño en la torre. Para mí es mejor que perder el recolector. Llego a perder el recolector y eso sí que es un drama. Porque no, la mayoría de los mazos te ganan si no tienes ventaja de elixir, ¿vale? Si no conseguís poner ningún recolector, estáis bastante fastidiado. Vamos sinceros. Bueno, aquí me tira una bandida. Este mazo no defiende especialmente bien la bandida, así que tengo que tirarle in extremis un minero. Pero bueno, lo he defendido. 3x3, perfecto. Yo mete no tengo ahora el minero para contraatacar, pero bueno, no pasa nada. Porque tengo un pedazo de golem y le saco de sí prácticamente. O sea, me saca uno, pero yo tengo un recolector. Nada, él tira ahí un maguito eléctrico y yo voy a acumularle tropas detrás del golem. Sé que él va a tirar el veneno en algún momento, pero me tira un minero malísimo, porque ese minero no vale para nada. Y ahí se me tira el veneno.
Yo tiré justamente, aunque no lo parezca, lo tiré antes de ver el veneno, ese mago eléctrico. Pero bueno, al final la bruja se adelanta al veneno y no se muere, porque ya sabéis que se queda siempre a un tick. Y la torre cae sin ningún problema. Y nada, por asegurar un poco, voy a la otra torre, poniendo el golem atrás. Porque básicamente ponerlo en el puente ahí, no había ninguna unidad cerca y no tenía detrás. Si te das cuenta, detrás del golem no tengo ninguna unidad ganada. Entonces no podía tirar un golem ahí en el puente, no me servía de nada. Es más, fijaros que pongo un recolector. Porque sé que realmente, aunque me saliese mal la jugada y él me consiguiese tirar ahora algo, gracias a ese recolector, luego le haría tres coronas seguro. Así que bueno, además si me centro en atacar, evidentemente, no soy tampoco tonto. Tiro ahí una bola de fuego y un mago eléctrico para acabar con su mago, que ya lo uso de paso para atacar un poco. Y bueno, si te das cuenta, su gigante no hace nada de nada. Y sí, yo a su torre tampoco la tiro, pero la dejo muy tocada. Y nada, uso el golem para defender a la bandida, que al fin y al cabo es de las mejores defensas que tenemos en el mazo para defender a la bandida. Y ese minero que él tiene en extremis, pues hombre, un gran daño no va a hacer. Va a tirar un minero también. Y la partida, si te das cuenta, aunque hubiese tirado la torre de forma mágica, yo iba a tirar la suya también. Y le sacaba el elixir, o sea, estaba todo controladísimo todo el rato, gracias a esa última recogida que puse. Así que partida muy controlada y relativamente sencilla. Sin más, he tenido que comer daño alguna vez. He tenido que comer daño de tres duendes que me han tirado media torre. Bueno, no pasa nada. Siempre y cuando hagas luego un ataque competente. Siguiente partida. Va a ser contra un chinito. Yo tengo apuntado chinito. Chinito, aquí está chinito. Que lleva Lockbait, ¿vale? El Lockbait más estándar de todos. El de 3.0 o 3.1, no sé. Muy barato, vamos. No, 3.3 creo que es. 3.5 el de lanzarda. Sin más. Lockbait. Con princesita y sus cositas. Es un matchup bastante complicado. Tiene que salirte una buena rotación realmente. Porque si no, estás bastante fastidiado. Porque si te puede negar los recolectores y presionarte todo el rato, no tienes mucha opción de ganar, la verdad. Yo empiezo poniendo un recolector atrás. Y fijaros, pues, lo pongo atrás porque casi nadie lleva los bait. Fijaros que llega a tener el cohete y me fastidia mucho con ese recolector inicial. Yo aquí paro el lado donde está el espíritu de hielo, porque iba a hacer más daño el espíritu de hielo que el otro lado, sinceramente. Y bueno, sin gran problema, el recolector está vivo, eso es muy importante. El chaval, la verdad, que tenía que haber tirado el recolector aunque pidiese uno de elixir. Aquí me tira él un barril, pero yo veo que va atrás, así que le pongo la bruja, le niego todo el daño y encima tira un caballero como un poco raro. Sin más, tira muchas tropas que no le terminan de hacer ningún tipo de daño a mi torre. Y yo ahora sí pongo el recolector delante porque me estoy esperando el cohete, evidentemente. Aún así, él no me lo tira. Cosa un poco extraña, cuanto menos. Nunca hagáis eso, nunca dejéis poner recolectores al rival. Y decide presionarme. Yo aquí la verdad es que dudaba y digo, no tendrá cohete, porque vamos. Y me presiona de una forma muy mala, porque además ni siquiera tiene forma de defender eficiente ese mago eléctrico. Y yo ahora con esa ventaja de 6 que tengo, aprovecho y tiro un golem. Llega barril. ¿Qué hago? ¿Uso mis trampas de ataque en eso? No. Me voy a comer todo el daño del mundo. Vale, me he comido 1000 de daño. Bien. Porque yo ahora sé que voy a hacer un push que él no va a parar. Y fijaros, él pone un infierno muy adelante. Bien, pero con mi Megabirro y el Zap debería cargármela. Y fijaros, Megabirro, Donde y Zap, se carga todo el infierno y ya está. Y es que él ya no tiene más herramientas. El cohete es su herramienta definitiva, por así decirlo, la ultimísima. Y gracias a mi minero voy a cargarme a su princesa para quitarme el estorbo que tengo y además hace el daño a la torre luego, evidentemente. Fijaros que la torre cae muy fácil. Tengo aún el minero full vida y el golem con mitad de vida, así que lo sigo acompañando. Bruja, megasbirro y ya sé que él está todo el rato a contracorriente sin elixir. Tira un caballero, pero la bruja se sabe que se come caballeros para merendar. Así que se lo come sin problema. Y tres coronas. ¿Habéis visto? Comí el daño de ese barril de duendes, pero eso me ha dado la partida. O sea, tú dices, ¡buah, tío! No has defendido el barril. Claro, ¿eres tonto? A ver, puede ser, pero no por eso, ¿vale? O sea, lo del barril estaba bastante calculado. Evidentemente, si él llega a hacer una defensa espléndida, quizás le habría servido, pero es muy complicado defender cuando yo tengo la ventaja de elixir, lo sé. Es muy complicado que hubiese defendido al eso. Vale. Ahora es Vortis, correcto. Vortis lleva Mirror de Golem. O sea, otro golem diferente, pero os voy a enseñar cómo se juega esto contra el golem del viejo meta. Básicamente el golem con leñador, que todos habéis visto, o casi todos por mi canal. Y bueno, él aquí tiene cierta ventaja porque él empieza con recolector y yo no. Vale. Tampoco es una ventaja. O sea, si me toca la segunda carta, no es la mayor de las ventajas. El problema es cuando me toca la última. Ahí sí que es un problema. Él tiene recolector, yo digo, vale, me la voy a jugar y voy a poner un recolector. Si yo hubiese tenido un ariete en la otra línea, pues sí me habría tirado media torre, seamos sinceros. Pero bueno, me la jugué un poco. Aquí llevaba trío, aquí llevaba golem. Y listo.
Él no tiene el zap, ya dije que el zap es muy importante, porque con el zap habría defendido mucho mejor a esa bruja que con ese tronco. Porque ha tirado 3 de elixir para 4 y aún así se ha cambiado 400 de daño. Él tira golem, golem por la misma línea. ¿Por qué? Porque yo tengo una bruja, yo confío en mi bruja muchísimo. ¿Y por qué? Porque confío en que él lleva tronco y rayo y yo llevo bola y zap. Entonces es más fácil que yo con bola y zap me cargue sus tropas que en las mías con tronco y rayo. Porque, bueno, a ver, se las carga, sí, se las carga, claro que se las carga. Pero ¿de qué le sirve el matar a mi bruja si van a salir los bichitos estos que vuelan? Y fijaros, aquí he acumulado ya tropas para que él tire rayo. Problema que salgo la bruja justo, pero bueno, eso hace que sobreviva el mago eléctrico, así que bueno, ni tan mal, oye. Y al final el mago eléctrico va a pegarle al leñador, luego se va a girar al golem y vale. ¿Me va a hacer daño? Por supuesto, me va a hacer muchísimo daño. Eso está clarísimo. Pero yo decido poner un segundo recolector. ¿Por qué? Porque confío en que puedo defender eso. Y así es. Lo voy a defender, me refiero para no recibir un daño letal. Él sí, me deja la torre a cuánto, 900. Bien por él. Pero yo tengo dos recolectores puestos. Y sobre todo, yo tengo ahora el minero. Entonces yo sé que él ahora tiene prisa por poner el recolector. Entonces yo tiro el minero en cuanto lo veo. Para que no le dé tiempo a tener tropas que lo defiendan. Y así es. No le da tiempo a tener tropas que lo defiendan. Y ahora voy yo con un recolector de ventaja. Y ahora ya sé que tengo toda la ventaja del matcha. Porque sí, llegamos al por dos los dos a la vez. Más o menos, o sea, cuando estamos los golems en el puente. Pero yo tengo un recolector y él no. Entonces, aunque él haya hecho 1000 de daño, si yo hago un ataque con cabeza, que creo que tengo mejor matchas que él, la partida es mía. Por eso he decidido atacar por el mismo sitio que está tocada la torre. Porque en principio creo que le gano por la misma línea. Voy a poner una bruja, estoy esperando su rayo, no lo tira, no lo tira, no lo tira. Pondré ahí un mago eléctrico adelante, relativamente. Ah, no, atrás, atrás, cierto. Lapsus. Y lo que hago así es que él se tire más tiempo en matar a la bruja. Lo cual le da más tiempo a la bruja a sacar murciélago. Pues si tiene muy lejos ese megapirro para que dé tiempo al megapirro a... O sea, para que no muera con el rayo. Y si te das cuenta, pongo un golem delante del megapirro ya. Directamente. ¿Para qué? Para aprovechar ese contraataque. Y ahora sí, ahora junto yo el pelotón. La torre mía no ha caído todavía, lo cual es muy importante. Y ni siquiera está rayo. Esa está para acabar con el megapirro del todo. Y fijaros la tropa que se viene encima, que él no puede parar. Tiene una bola, ese pilló algo ahí, pero no pilló nada. Y si te das cuenta, él me tiene que tirar rayo, sí, rayo y algo más. Pero es que no tiene nada más en relación. Y yo le estoy tirando ya por tres coronas. Aún así, las tres coronas ahí él las va a defender. Pero tiene que usar el tronco defensivo. Y eso ya le condena del todo. Yo ni me di cuenta de ese tronco, la verdad. Puse el golem adelante diciendo, bueno, si me tira con el tronco de la torre, el golem acaba con todo. Pero él ya no tenía tronco, así que no podía acabar. Aún así, evidentemente, ya podía acabar 10 veces con la torre, que yo me agarré la de centro seguro. O sea, eso eran tres coronas, sí o sí. Pero bueno, para que veáis cómo plantear la partida golem contra golem, que esa es una de mis especialidades, diría yo, porque juegas cuántas veces golem contra golem, seamos sinceros. Y, por cierto, este golem lo veo que sirve bastante mejor que el suyo. Y bueno, como última partida, vamos a ver contra Gonzalo de los Cebollitas, un clan muy español, y que lleva ciclo de monta. Ciclo de monta con arqueras en vez de mosquetera, pero muy parecido al que yo he subido hace poco. Sí, en subida de copa, si no me equivoco. Con cañón y todo. Aquí sí tenemos recolector de primera. Bien, gracias. Gracias, Supercell. Ha sido simpático conmigo. Y lo vamos a utilizar, básicamente. Lo pongo atrás y adelante de forma alternándolo sin más, ¿vale? Porque no hay un posicionamiento perfecto ahora mismo para eso. Normalmente atrás es algo mejor porque no se ve ni mucho cementerio ni mucho log bait. Pero basta que juegas contra un cementerio, contra un log bait, vas atrás y pierdes la partida. Y que no os fíes mucho. Aquí de nuevo aplico lo que dije al principio. Como tengo minero, le doy valor a las cartas que tengo para poder ciclar. Porque si yo no tiro ese minero nunca, yo jamás ciclaría. Y si no ciclo, nunca tengo recolectores, básicamente. Entonces, es un problema. Aún así, yo aquí me tiro por el golem. ¿Por qué? Porque considero que tengo cierta ventaja de elixir. Él tira un monta, yo tiro la bruja y bueno, se va a defender sin mucha complicación. Ahora va la bruja, va a tener que defenderla. Perfecto, la defiende con ese cañón. Ahora, ¿qué pasa? Él tira arquera. En este mazo, yo conozco el arquetipo del mazo y sé que la arquera es lo único que pega al aire. Así que tira una bola de fuego para matarlas. ¿Por qué? Porque dice, pierde el elixir. Pero es que yo sé que todo lo que tiene detrás ya no va a poder para al megapirro, básicamente. O sea, fíjate, el megapirro va a hacerme la cena ahí. Porque no tiene nada que pegue. Nada que pegue, me río. Tiene que tirarle bola de fuego zap si quiere matarlo. Y ahora el megapirro ahí se está hinchando. Y encima, como está ese minero de cable antes que tanqueaba, cuando la torre muere, no cambia el target al megapirro y el megapirro sigue vivo. Es mal, le tira bola de fuego y sigue vivo. Y ahí saca una ventaja de elixir brutal, de 6 de elixir, porque tengo un recolector en el campo y él no. Y encima le tiro la torre. Todo ello porque conocía el mazo del rival, evidentemente, el tipo de mazo. Y que al matar a la arquera, teníamos vía libre completamente. Y nada, aquí tengo bastante ventaja de elixir, así que vamos a cambiar de torre. Sin más, él va a tirarme, va a ir a tirarme la torre. Voy a defender con mago eléctrico, porque como le reseté bastantes veces,
confío en que me dé tiempo a hacer que no tire la torre entera. Que diréis, ¿y eso para qué? Porque a ver, si no tiro la torre entera, es más probable que luego tenga que tirar bola de fuego zapa o algo así para tirarla. Entonces yo en ese momento podría hacer una acumulación de tropas detrás del golem. No, porque normalmente tú no acumulas todas las tropas del mundo detrás del golem. Porque te tira el otro bola de fuego o veneno o similar. Fijaros, esa bola de fuego que tira defensiva. Si la tira defensiva de nuevo, luego ya no habría. No puede acabar la partida. Aún así, todos esos son supuestos, porque si te das cuenta, con la que tiene ese hombre liado ahí, su menor de su problema es la bola de fuego, porque lo que pasa es que va a perder las tres torres, básicamente. Y así es. Voy a tirar un megapirro, voy a tirar un minero, y ese golem está full vida, así que ni cañón ni leche. Eso no se para, la torre se va para el suelo, y partida relativamente fácil para nosotros. No ha costado casi 3 minutos, pero controlada todo el rato. Simplemente porque pude hacer un ataque con cabeza, saliendo de su mazo. Esto es lo bueno también de nuestro mazo, que el mazo este de golem no es común. Este mazo no se lo vaya a ver gente, porque, bueno, básicamente que se lo veáis, me lo he copiado, porque esto ha sido horas y horas de esfuerzo, muchos desafíos perdidos, muchos. No sabéis cuántos desafíos perdidos. Con 4 victorias, 5 victorias. Que la gema. ¿Me estáis viendo que arriba pone 4.500 gemas? Antes tenía 5.000 y pico. Esto no ha sido fácil, chavales. Esto ha sido duro. Aquí hemos sudado y no solamente por el calor que hace. Así que nada. Pues eso es todo. Esta es una pequeña guía. La verdad, no me ha salido muy larga, pero creo que es bastante, bastante, bastante buena. Yo de verdad os recomiendo que lo probáis. No es el mazo que emociona a Spielberg, pero es muy buen mazo. Y sobre todo, muy buen mazo a los que gusta jugar Golem. Si no os gusta jugar Golem, pues mira, iros pues jugar P.E.K.K.A. o a jugar Lanzarro, que sois malas personas, me da igual, pero. A los que os gusta jugar Golem, como el hombre de Gary, pues entonces, probáis el mazo, que el mazo es muy bueno. Siempre me preguntáis, ¿cómo puedo sustituir a la legendaria? Mira. La bruja nocturna es insustituible ahora mismo, en ese aspecto, no, nada se puede comparar a ella. Y el mago eléctrico tampoco es que sea fácil de sustituir, pero vale, le podéis poner una. Un tres esbirros y se pueden sustituir. Y el minero tampoco, el minero no se puede sustituir porque no hay tropas que tiras a su campo de esa manera. Así que, el mazo es como es. Ah, ya os digo, he probado 1.000 variaciones y esta es la mejor, con bastante diferencia, bajo mi punto de vista, ¿eh? Así que, lo siento mucho para los que tengan legendaria, pero yo aquí intento traer lo mejor, no solamente. Lo que todo el mundo pueda. Eso también lo intento algunas veces, pero la prioridad es lo bueno, ¿vale? Pues ya sabéis, si os ha gustado, dejáis un like por todo mi esfuerzo, mi sudor y mis gemas, sobre todo por mis gemas. RIP gemas, siempre saludaban. Un saludo, hasta pronto.